noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:06 de la mañana. Saludamos a todos esos televidentes que se unen a esta hora con las noticias Caracol del Día. Presten atención porque en el corregimiento de Capurganá, en Acandí, en Chocó, se registra una emergencia por las basuras en la zona. Uno ve las imágenes y sencillamente le dan ganas de llorar. El panorama es aterrador. ¿Cómo así que Capurganá está invadido, Carlos, pero de basura? Totalmente. Uno de los paraísos del mundo y de nuestro país, del Pacífico, lamentablemente no tiene un manejo de basuras. Y a pesar de que los líderes sociales, los líderes comunales han hecho de todo, han encendido las alarmas, mandan razones con los turistas, pues la situación llegó a un punto en donde prácticamente el muro que contenía las centenares de talegas de basura se vino al piso. Silvia Quintana, nuestra corresponsal en el Chocó, estuvo atenta a todo lo que le han informado los líderes sociales de esta zona de Colombia y lo más importante, lo que ellos necesitan, inmediata actuación de las autoridades. Sí, hablamos con los líderes de las comunidades, quienes fueron que denunciaron por medio de redes sociales esta situación que según ellos viven hace más de 2 años. Ellos piden ayuda del gobierno nacional. Este es el muro que por años ayudó a contener las miles de toneladas de basura en el corregimiento de Capurganá. Mi gente, quería mostrarle la vía al cielo, allá donde viene el carrito. Pero más que todo, vea la vía al cielo, vea. Este es el botadero de basura, vea la basura como está acá afuera. Vea cómo se nos cayó la pared. Una cosa que se pudo haber evitado con tiempo. Con mucho tiempo se pudo haber evitado todo esto. Según los líderes comunitarios, el peso de los residuos sólidos, la lluvia y la falta de manejo generaron esta emergencia. Hoy lo que tenemos para mostrarle a las personas que pueden visitarnos hoy es esto. La pared que se cayó, la basura que se está saliendo de ahí, una cantidad de vidrio que cuando caigan acá a la calle va a haber problemas tanto con los niños, con todas las personas acá de la comunidad. Y aunque desde hace más de 30 años ese basurero fue creado por la comunidad, aseguran que nunca ha tenido un manejo, por lo que la contaminación ambiental ya ha comenzado a afectar a sus habitantes. Las autoridades del municipio de Acandí reconocieron que existe una emergencia y que para su manejo se necesita ayuda. Nosotros nos hemos reunido con el Plan Departamental de Aguas, nos hemos reunido con la Gobernación, con la Corporación Autónoma, ya venimos trabajando en un plan de acción para hacer el cierre, la clausura y el cierre del botadero de Acandí, poder hacer unos trabajos y ampliar el relleno sanitario de Acandí. Pero mientras llega una solución para el manejo de las basuras, en el corregimiento de Capurganá, algunos de sus habitantes no tienen otra opción que seguir llevando los residuos sólidos a este lugar, al que hasta sus paredes ya colapsaron. Y es que las personas que viven alrededor de esta zona aseguran que con el paso de los días los olores son más fuertes y temen por la contaminación generada a causa de este basurero. Desde Quibdó, Cintia Quintana, para Noticias Caracol. Gracias, Silvia. Tenemos comunicación con Hidalmi Minota. Ella es una líder comunitaria del Chocó. ¿Y qué piensa usted de lo que ha sucedido allí en esta zona del Atlántico, desde el Chocó, de Capurganá? Los líderes se cansaron de encender las alarmas hasta que prácticamente llegó la emergencia sanitaria. Sí, señor, es una emergencia que se veía venir. Capurganá ha venido padeciendo una crisis social con el paso de los inmigrantes hacia Panamá y ellos, esa situación es la que hoy, junto al turismo en edad alta, hacen que se desborde el botadero de basura. Se hace absolutamente necesario la intervención de todas las autoridades de la comunidad. Hay que habilitar una mesa de concertación para poder encontrarle salida a una problemática que es estructural y su salida también tiene que ser estructural. La salida se pasa por la educación ambiental hacia los turistas, por una atención y un acompañamiento al Consejo Comunitario como máxima autoridad del territorio colectivo de comunidades negras, que es el que hoy se encuentra en emergencia. Y es que prácticamente la población turística de Capurganá
se triplicó y se cuadruplicó con la llegada de, como usted lo señalaba, de tantas personas que van en tránsito desde Colombia hacia los Estados Unidos. El hecho de haber tenido durante tanto tiempo a tantas personas hizo que colapsara el basurero. Y no solo el basurero, quienes conocemos Capurganá sabemos que es una localidad pequeña, los servicios públicos, el agua, la energía, la misma capacidad del pueblo no aguanta todo lo que le está llegando. Entonces nosotros insistimos entre el gobierno nacional en que la comunidad internacional se pellizquen frente a lo que está pasando en Capurganá y le hagan un acompañamiento efectivo a las comunidades negras de ese territorio, que es el último que se encuentra prácticamente frente a la frontera con Panamá. Nosotros, Capurganá es un paraíso al que hay que ya no cuidar solamente, sino recuperar. Y yo insisto en que la recuperación tiene que ir de la mano de las comunidades negras y, por supuesto, del Consejo Comunitario como máxima autoridad del territorio. ¿Y qué dice la autoridad de Acandí, el alcalde de Acandí, que prácticamente es el rector de este corregimiento ubicado allí en el Atlántico? Pues insistimos en una situación. El alcalde de Acandí puede tener toda la buena voluntad, pero no tiene la capacidad para abordar una problemática tan grande. Y Darwin, muchas gracias por pasar aquí en Noticias Caracol. La emergencia está planteada. Ya colapsaron las basuras, pero la situación de salubridad en el municipio de Capurganá, en el corregimiento de Capurganá, es lamentable. Necesitan sus habitantes reacción inmediata. Gracias, Didalmi y María Alejandra. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta situación. Gracias, Caracol. Y Alejandra, este paraíso no lo podemos dejar perder, definitivamente.